Qué bueno que ya estamos de regreso y qué gusto estar compartiendo. De verdad que, yo siento en lo personal que se está generando una vibración bastante padre. Me comentaba Niño Panda, uno de nuestros amigos y compañeros de difusión, dice que por favor me dijeran que se oyó un grito ahogado mientras estaba. Algo pasó. Ya estaremos viendo el videíto y ya estaremos comentando qué cero, qué cosa fue lo que nos vino a acompañar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por este cafecito que está bastante rico. Y bueno, Tlecuani, según nuestra tradición, hay algo que me decías, me hablabas acerca de si podíamos comentar acerca del origen de orientación humana. Sí, sí, claro, sí será muy interesante que de alguna manera, obvio ya los hermanos que ya tienen tu trayectoria, pero alguna gente que no sabe, sí será interesante de que nos dijeras cómo fue tu origen, qué fue lo que el gusanito que te originó para que te recibieras como la aventura en hacer el centro de orientación. Sí, bueno, el centro de orientación humana nace de esta necesidad de generar un punto de encuentro en el cual en aquel entonces se pudiera atender a las personas. Muchas personas me conocieron que a veces iba de casa en casa, bueno, donde me llamaran, ¿no? Me llamaran y me decía, Norma, ven a atendernos o a ver esta situación y demás. Desde muy chica yo empecé a trabajar con la gente desde los 13 años. Eso me nutrió de conflictos, que me empujaron a estudiar. Pero esa es otra historia, es la historia personal. Entonces, orientación humana nace con la necesidad de desprenderme yo misma de que era la que trabajaba, la que, vamos, del nombre. Y es cuando surge y donde empiezo a buscar incluso cosas que compartir, cursos, no sé, cosas de ese tipo, que siempre fueron, como les había comentado desde un principio, de alguna manera muy cerrada, pero no por eso quería decir que no nos abriéramos a quienes quisieran aprender. Yo me acuerdo que en el Centro de Orientación Humana, en el año del 96, di mi primer curso de la lectura de barajas españolas, por ejemplo. Bien, y por ahí entonces entre el 95 y el 96, siendo danzante y como que se centraban las personas a buscarme en el Xico, ahí es donde nace orientación humana, ahí es donde surge, con una queridísima amiga que hace mucho que no veo, se llama Mónica, ella es ahora antropóloga, y decido entonces empezar a convocar actividades y decido empezar a convocar a platiquitas y a meditaciones y demás, ¿no? Hay una chapulín ahí brincando nada más, pero estaba bastante chica, iba a salir de la secundaria. Por cierto que la secundaria se llamaba Ejecat Quetzalcóatl, en la que estuve estudiando. Bien, entonces, en ese momento estudiando y conociendo nuestras tradiciones, porque nuestros venerables y honorables jefes de la danza, los capitanes, en mi caso era capitana, pues nos hablaban acerca del estudio del Tonalámac y siempre lo han hecho, siempre lo han hecho y lo siguen haciendo hasta la fecha. Entonces, recuerdo perfecto que a mí me gustaba mucho la danza de Tletzin y de Tezcatlipoca. Entonces, para mí, todo el contenido de la filosofía Tezcatlipoca, que va muy en relación a esta parte de verse a uno mismo, de conocer nuestro lado oscuro, que va muy de la mano, porque eso es, por así decirlo, el contenido psicológico muy difundido que existe, pero Tezcatlipoca también significa otras cosas más fuertes dentro del mundo que se conoce chamánico, que aquí tampoco es chamánico. El chamanismo viene de Rusia, por ahí, Siberia. De Siberia, claro. Y aquí es el nahualismo como tal, ¿no?
Entonces, las enseñanzas que estuve recibiendo en las velaciones de Tezcatlipoca, y por eso me gusta también mucho el color negro, un color de poder, decido que bajo esa regencia y bajo esa fuerza se llamará así. Entonces nace entre el 95 y en el 96, y para el 21 de marzo del 96 yo hago la ceremonia, porque un centro, porque una actividad para los que somos mexica, tenochcas, toltecas, nacen las cosas cuando hacemos un movimiento de poder, ¿no? Se ha ido deformando y ahora hacemos la inauguración y ese tipo de cosas, pero nosotros hacemos nuestras ceremonias. Entonces, bien, entre el 96 y el 97 vamos levantando las siembras, y es como nace el Centro de Orientación Tezcatlipoca, que un tiempo estuvo operando en Xico, y a cinco calles vivía uno de mis principales maestros, también ahí en el Xico. Entonces, uno de mis principales maestros dentro de la línea de formación como guerrera. Y hacia el cerro estaba una de mis queridísimas maestras que me introdujo en la cuestión del curanderismo, y por eso fue allá, por eso decidí que fuera allá, porque era el grueso de la gente que nos iba a visitar, y entonces yo podía correr con mi maestra y preguntarle: oiga, maestra, es que fíjese que hoy me salió esto en el huevo, y cosas así que muchas veces cuando empezamos este tipo de cosas, pues nos parecen inexplicables, ¿no? Con el tiempo y con un suceso bastante interesante que tuve, decido que no podía irme sobre la línea u orientación humana, no se podía ir a hacer sobre la línea nada más del nahualismo, del curanderismo, puesto que incluso el conocimiento desde mi perspectiva en ese momento aún no estaba completo y aún no era realmente lo suficiente como para poder decir que era una propuesta de sanación profunda, sobre todo cuando la gente se está presentando con una situación física muy marcada. Entonces, es ahí por alrededor de principios del 97 que entonces empiezo a decir y a conflictuarme y que no debía seguir solamente con esa línea, y empezamos a trabajar en la investigación y científicamente, si ciertamente ya había un respaldo, porque estaba la práctica de la gnosis, de la cábala, de la numerología, de diferentes enseñanzas que estaba recibiendo. Entonces me voy hacia el lado y me empiezo a colgar un poquito y empiezo a llevar un poquito orientación humana hacia lo que es las ciencias de la conducta, la psicología, empezar a estudiar realmente qué es la intuición y qué es el poder mental y cómo se obtiene, y por supuesto el organismo y demás. Y entonces orientación humana empieza a ser un poco más abarcativo, y más abarcativo incluso que lo que veníamos manejando. Entonces estamos hablando que del 97 para el 2001, incluso el del 2001 que me graduó y que me recibo como terapeuta floral, y ya estábamos integrando otros métodos de sanación. Digo estábamos porque nunca, gracias al gran dador de la vida, esto ha sido un esfuerzo sola, han pasado muchas personas por orientación humana, muchas personas que han ayudado en el ayer, a lo mejor era a traer unas sillas, a poner una lona, a convocar a la gente, a invitar a los vecinos. Nunca ha sido sola, no podemos parirnos solos. Hay un gran trabajo de individuación que sí se hace solos, y es muy importante para poder transmitirnos este esfuerzo en colectivo. Es bastante importante siempre reconocerlo, siempre agradecerlo, siempre tenerlo en cuenta. Bien, entonces estamos hablando que para el 2001 uno de mis guías espirituales me pide verme en la iglesia de San Pedro Tláhuac para comentar algunas cosas, y me dice: Tezcatlipoca ya no es tu regencia, Norma, ya no es la regencia para este centro. Recuerdo que en aquel entonces nuestra publicidad, y la tengo aún guardada, era el arcano del tarot del mundo, y era Tezcatlipoca, ¿no? El nombre de Tezcatlipoca,
Y entonces es ahí cuando él me lleva varias comprensiones y me dice, el centro se ha elevado. Y entonces, a partir del 2001, se llama Centro de Orientación Humana Ejecatl Quetzalcóatl, el civilizador, el de la luz primaria, la primera estrella del amanecer. Y con ello se da un giro total porque empezamos a compartir conocimientos desde otras vertientes, llegan otras situaciones. Y entonces empezamos a comprender que es holístico. Y eso de decirnos holísticos está tremendo. Porque ser holístico se está hablando que estamos haciendo la contemplación del ser de una forma biopsicosocial, espiritual. Cuando gritamos ometakiashi, que es por todas mis relaciones, esa palabra significa eso, uno de mis venerables maestros me transmite el conocimiento. Y cuando decimos por todas nuestras relaciones, hablamos de todas nuestras relaciones. ¿Cómo llevamos nuestras relaciones? Desde el dinero, desde la mamá, el papá, los hermanos, los líderes, el lugar mismo. Alguna vez platicando con Alberto me decía, con Tlecuani me decía, es que hay un momento en que los lugares te abortan. Sí, es cierto, se acabó tu tiempo ahí. El tiempo, el lugar, ¿cómo es mi relación con el lugar? Nosotros, cuando nosotros nos metemos a un lugar, y sobre todo cuando está chamanizado, y digo chamanizado, a los que son mis alumnos saben perfectamente a qué me refiero, en una forma más profunda, a grandes rasgos diré energetizado, es lo más similar que encuentro en este momento. Entonces, cuando un lugar está energetizado, con una línea, no podemos nosotros venir e irrumpir como locos. Pedimos permiso. Entonces, decir holístico, estamos hablando de cosas bastante grandes, y eso pretendió o ha pretendido orientación humana hacer y hacer, ¿no? Me están diciendo que el doctor Bonín, muchas gracias por su recordatorio, me están diciendo que dice que no se olvide que tenemos nuestro curso de numerología en Centro de Orientación Humana, una propuesta que él trae bastante interesante y que nosotros estamos dispuestos a abrir el foro. Sí, y ahora sí nos vamos. Sí, nos fuimos ya.